Bienvenidos al canal. Y si no me conocen, soy Eneida Guadarrama. Y si ya me conocen y forman parte de esta familia, mil, mil gracias de veras por estar aquí. Y mil gracias por darle play a este video. En el video de hoy, mis chicos, quiero darles mi idea o mi forma de maquillarnos para cuando queramos salir a la calle. Nuestra nueva normalidad incluye estas cositas que están aquí, que son un cubrebocas. Así es que quiero dar mi idea para que ustedes puedan salir súper glam a la calle, pero usando esta cosita que está aquí, porque es muy importante que sigamos cuidándonos, chicos, que no bajemos la guardia. Aquí en mi ciudad, mis chicos, ahorita estamos en una etapa muy, muy difícil. Pero sé que en todos lados es la misma, así es que es por eso que se me ocurrió darles mi idea. Y aparte, Vogue nos invitó a hacer este tipo de video con sus productos. Y como ustedes saben, yo ya he recomendado en mi canal y aparte hay productos, varios productos de Vogue que me gustan. Así es que yo ya tengo varios videitos de ellos. Por aquí se los voy a dejar sugeridos para que pasen a verlos si no los han visto. Pero aparte, en esta ocasión les quiero traer este tipo de video. Es importante, mis chicos, de veras que no olvidemos que ahorita es de suma importancia cuidarnos. Que todavía esto no termina y que no va a terminar si nosotros no ponemos de nuestra parte. Así es que, sin más, voy a comenzar y vamos a trabajar en ello. Los productos que no tengo de Vogue los voy a estar aplicando en cámara porque quiero hacer solamente con productos Vogue este video. Pero aquí en la cajita de información les voy a estar dejando los productos que voy a estar utilizando. Si a ustedes les gustaría que hiciera un maquillaje un poquito más elaborado o algo así, déjenmelo aquí en comentarios y con gusto, ya saben, lo planeo y se los grabo para ustedes. Otra cosita que quisiera mencionarles, mis chicos, es que quiero pedirles una disculpa muy grande porque estas dos semanas anteriores no he subido video, pero realmente, mis chicos, todo esto me supera de repente y realmente no tengo cara para estar enfrente de la cámara y siento yo que si ustedes se sientan a ver un video es para olvidarse un poquito de lo que nos pasa. Así es que no creo que quieran ver a una persona deprimida, a una persona que a veces está llena de miedos. Y es por eso que decidí estas dos semanas no grabar absolutamente nada, pero una disculpa completa. Y voy a echarle muchas ganas para que ustedes siempre tengan contenido en el canal. Así es que aquí estoy y vamos a empezar. Como ahorita en este momento solamente lo importante es darle énfasis a esta parte de aquí, que es lo único que se nos va a ver, obviamente colocando bien tu mascarilla, así. A la parte de tus ojos es a la que le tienes que dar el énfasis y la parte importante. Así es que es sobre la parte que voy a estar trabajando para que ustedes vean ¿cuánto provecho le puedes sacar a la parte que sí se ve de tu rostro? Lo único que estuve aplicando hasta ahorita fue un primer de ojos. Y como no tengo de Vogue, fue por eso que lo apliqué fuera de cámara. Pero ahora sí voy a estar aplicando este polvito que está aquí para sellar ese primer. Y este es el polvo de arroz con filtro solar. Para ello voy a estar usando este quesito que está aquí porque quiero que se selle muy bien. Tengo este otro polvito que es de Vogue, pero es de su línea mate natural con filtro solar. Ahí está. Y es en el tono gitano y a mí sinceramente este tono me queda más como contorno. De hecho, en mis videos de kit mensuales lo he agregado varias veces más como contorno que como polvo, porque este es como 3 o 2 tonos más oscuros que mi piel. Voy a estar tomando esta brochita de lápiz que está aquí y esto va a ser muy a la despreocupé, muy a la
vamos a hacer nada más una marcada de cuenca. Este más bien va a ser un maquillaje así como para que lleves de día a día. Por si no quieres complicarte mucho la existencia. Como les digo, si quieren un maquillaje más elaborado para lo que es nuestra nueva normalidad, por así decirlo, que es usar nuestro cubrebocas a todas partes donde vamos, háganmelo saber de veras y trabajamos en un maquillaje un poquito más elaborado. Pero mientras tanto, este va a ser de nuestros maquillajes más fáciles y simples de usar. Como les digo, esta brochita les va a servir mucho porque es una brochita que como va a depositar más que difuminar, luego les va a marcar su cuenca y ya ustedes nada más van a estar difuminando con pequeños circulitos de esta manera. Y luego con esta paletita que la verdad es nueva para mí, pero es la paletita de Vogue, paleta de contorno de rostro, que está así. La voy a estar ocupando para marcarnos un poquito más. Ahí está. Esta es la manera en que se presenta. Y como pueden ver, voy a tomar este colorcito más oscuro. Solamente para darle unos toquecitos a nuestra cuenca y quede un poquito más marcadita. Pero ya más como donde se dobla nuestro ojito. Como pueden ver, estamos ocupando nuestros contornos, nuestro polvo, solamente como para no hacer un maquillaje mega, mega elaborado o que te tengas que preocupar por muchísimos productos. También quiero mencionarles, mis chicos, que estos productos son mega, mega económicos. Bueno, al menos aquí en mi ciudad son muy económicos. Esta paletita me costó como 70 pesos. Son muy económicos. Pero como pueden ver, trae dos productos. Lo que es un contorno y un iluminador mate bastante amarillito y bueno. Más hace unos días recibí un correo de la marca que dice que ya está entrando en lo que es Mercado Libre, para que no tengas que salir de tu casa y ahí mismo puedas obtener estos productos. Ya listo, ya está más que lista esta situación. Me voy a dar una pasadita con esta brochita que tengo aquí, que fue con la que me estuve sellando mi primer. Nada más para difuminar un poquito esas líneas marcaditas. Y ahora sí, chicos, vamos a hacernos un delineado súper normal, pegadito a pestañas, con una pequeña colita muy, muy delgadita. Y me lo voy a estar haciendo con un lápiz totalmente común. Como no lo tengo de la marca, lo voy a hacer fuera de la cámara y ahorita regreso. Chicos, es un delineado simplemente así. Miren, como pueden ver, es un lápiz muy, muy común, un cafecito común. Y lo único que hice fue estarme difuminando un poquito con este pincelito que tengo aquí. Como pueden ver, es un lápiz, pero es muy, muy chiquito. Si de a tiro no tienes un lápiz como este o un pincelito como este, puedes utilizar hasta un Q-tip o un cotonete de estos que están aquí o un muy común, así. No te preocupes porque te quede muy bien esa línea. Simplemente queremos una basecita. Porque luego ya con nuestra pequeña, ya que tenemos esa pequeña línea, la vamos a estar sellando para que no se nos mueva para nada con este rubor que es de su línea Super Fantastic. Los rubores de Vogue son buenísimos, chicos. Son de esos bonitos, baratos, que puedes encontrar miles de colores. Sé que tienen sombras, pero aquí en mi ciudad no las consigues o yo no las he visto en ninguna parte, así es que es por eso que voy a estar usando lo que tengo en casa. Con la misma brochita, unos toquecitos. Descargo. Y voy a difuminar esa línea. Más o menos así, chicos. Siempre recordando que lo que no nos guste, podemos regresar con un Q-tip y retirarlo. Estos Q-tip yo se los recomiendo muchísimo. Son unos Q-tip que les van a ayudar a detallar. Son de la marca Zoom o Zoom. Aplicadores uso cosmético. Son estos que están aquí, chicos.
Y esos están súper mega recomendados porque de verdad les van a ayudar muchísimo para detallar. Siempre, siempre que quieran detallar algo, corregir, quitar, lo que ustedes quieran hacer, estos Q-tips les van a ayudar. Y miren, como pueden ver, son súper, súper sutiles con su piel. No les jalan, no tallan, no pican, chicos. Y de verdad les van a funcionar de una forma maravillosa. Recuerden que siempre podemos regresar a nuestro lápiz, a nuestra sombrita, lo que ustedes tengan que usar siempre hasta estar conformes con lo que queremos de nuestro maquillaje, porque lo único que queremos hacer es enfatizar nuestros ojos. Siempre, siempre ese es nuestro propósito, enfatizar esos ojos porque es lo único que se nos va a ver a través de esas mascarillas o de esos cubrebocas que vamos a estar teniendo. Lo mismo si por acá les quedó muy gruesa, acuérdense que pueden quitarlo con su Q-tip. Creo que no les mencioné, pero este rubor es en el tono princesa. Ahora este otro en el tono red, red. Ahí está. Y es la misma línea, es de la línea Super Fantastic Bogue. Y es un poquito más profundo el color. Ayuda a dar un toquecito más oscurito. Ustedes pueden ir jugando con los colores que usan en su rostro, chicos. Recuerden que ahorita es momento de jugar. Vamos a probar todo lo que nos va a ayudar a enfatizar nuestros ojitos. Y listo. Yo hasta ahí estoy conforme con mis ojos. Así es que ahí los voy a dejar. Y ahorita ya pasaremos a trabajar a la parte de abajo. Y listo, chicos. Vamos a seguir trabajando en lo que es nuestros ojitos. Y como les digo, lo importante es enfatizar en esta parte de aquí. Así es que ahora voy a estar aplicando una máscara de pestañas. Pero traten que esa máscara de pestañas sea las máscaras de pestañas que les dejan un súper, súper pestañón. Como ustedes saben, yo no utilizo pestañas falsas, pero es más por mi problema de visión que por otra cosa. Yo no puedo usar máscara, pestañas falsas porque con mis lentes toparían y yo necesito mis lentes siempre junto a mí. De hecho, grabo casi a tientas o a ciegas porque batallo mucho para ver. Pero bueno, como tampoco tengo una máscara de pestañas de la marca, nada más creo que he probado una y creo que es la de su línea Super Fantastic y la verdad no me gustó mucho, pero ya en un tiempo que podamos regresar a comprar más, estaré probando algunas otras porque sí he visto que venden algunas otras. Así es que me voy a estar aplicando lo que es máscara de pestañas. Antes de irme, chicos, algo que sí quiero súper, súper mencionarles es un truco bien importante para marcar sus pestañas. Lo primero que quiero hacer es estar enchinando mis pestañas con esta cuchara que está aquí. Como ustedes saben, es un truco que yo hago desde hace mucho. De hecho, yo no me sabía enchinar las pestañas con los rizadores. Me aprendí a rizar por ustedes. Y de hecho el rizador que tengo, ustedes me lo recomendaron, que es buenísimo, por cierto. Creo que es de Revlon. Que le dieron su primer pasada a su pestaña con lo que es la cuchara. Ahora sí, voy a pasar a este rizador. Este es de Sally Hansen y también me gusta muchísimo. Pero bien pegadito a la línea de las pestañas. Porque lo que quiero es que nuestras pestañas queden súper, súper levantadas. Así. Espero que la cámara lo note.
que las pestañas quedaron súper, súper levantadas. De hecho, todavía le tengo mucho miedo a los rizadores. Porque se me hace que los rizadores te pueden arrancar todas tus pestañas. Pero ahí está, chicos. Espero y se note lo levantadito que quedaron. Y ahora sí me voy a estar aplicando la máscara de pestañas para que vean la diferencia. Listo, chicos, más o menos así. Y un tip que les puedo dar para aplicarse su máscara de pestañas y que les queden un súper pestañón es primero dar un zigzag en lo que es la raíz y luego peinar hacia arriba. Obviamente también tiene que ver mucho el rímel o la máscara de pestañas que estén utilizando, pero eso es un súper, súper tip que les va a ayudar muchísimo. Ahora sí, voy a estar probando con ustedes esta base que es de su línea Mate Natural de Bogué. Ahí está. Y dice ser 11 horas de duración. Y dice ser 11 horas de duración. Y dice ser una base de larga duración. Realmente, chicos, ahorita nada más la voy a usar para lo que es el video. Para lo que es el video y ya posteriormente o en... Y ya en otro video les estaré haciendo una reseña de esas reseñas donde realmente vemos si funciona lo que nos promete. Porque sinceramente, chicos, ahorita siento que es muy difícil hacer una reseña por todo esto. Así es que no tendría caso. Pero bueno, ahorita la vamos a usar para esta ocasión y ya en otro video. Y ya en otro video les estaré haciendo una reseña de esas reseñas donde realmente vemos si funciona lo que nos promete. Porque sinceramente, chicos, ahorita siento que es muy difícil hacer una reseña por todo esto. Así es que no tendría caso. Pero bueno, ahorita la vamos a usar para esta ocasión. Y ya en otro video estaremos haciendo una prueba bien exhaustiva. Como pueden ver, todavía trae el plastiquito. Voy a estárselo retirando. Yo la tengo en el tono trigo. Realmente, para serles sincero, siento que es muy, muy económica. Me salió en 69 pesos, pero siento que no hay muchos tonos. Eso es lo que les quiero adelantar porque sí batallé algo para dar con un tono que se me asemejara, pero vamos a ver si es verdad que me queda. Espérenme tantito porque sucedió un accidente. No sé por qué se empezó a salir la base. Ahí está, empezó a salirse. Es que también aquí hace un calor de los demonios. Ya he limpiado lo que es el desastre. Ahora sí, lo que quiero mostrarles es que sí trae un pam. Y se agradece muchísimo ese pam. Porque como yo les he dicho, es muy difícil usar una base que o tienes que meter los dedos o tienes que chorrearle en la mano. Es muy difícil, pero no imposible. Eso sí, no imposible, pero se agradece el pan. Ay, la base sigue saliéndose, no sé por qué. Bueno, pero ya agitada. Ahora sí, voy a estarme aplicando en lo que es la parte de arriba de mi manita. Y para serles sincera, es bastante, bastante líquida. Eso les voy a adelantar. Voy a poner muy poquito porque... realmente no debería de ponerme en todo el rostro porque esta parte de aquí va a llevar lo que es el cubrebocas, pero yo voy a seguir grabando. Así es que sí voy a estar utilizando la base por todo el rostro. Tiene un aroma agradable, pero sí tiene aroma. Por si no te gustan las bases con aroma, sí, sí tiene aroma. Y estoy usando un espejito que tengo aquí a un ladito. Es por eso que me ven volteando hacia un lado. Para no estorbarles con el espejo de mano. Porque a veces cuando edito es cuando digo, ay, Eneida, ¿por qué pusiste tantas veces
ese espejo enfrente de la cámara. Y sí, sí tiene un bastante, un aroma bastante, bastante fuertecita. Ya se la noté un poquito más. Y sí es bastante fuertecita. Vamos a ver cuánto le dura, chicos. La verdad, de la primera base que yo pruebo de ellos, no sabría decirles si toda, si todas es igual. Pero, por ejemplo, este polvito que les digo que yo utilizo de contorno, tiene un aroma muy, muy peculiar. Bonita, pero peculiar. Y la verdad, sí es bastante fuerte. Y aunque no te dura mucho en el rostro, la verdad, si no te gustan las aromas, no creo. Si no te gustan los cosméticos con aromas, realmente ese polvito no creo que sea de su agrado. Y aunque sí se va enseguida de tu rostro, no se queda ese aroma todo el día, sí es bastante fuertecito. A mí en lo personal, ese aroma que tiene ese polvo en particular, me encanta, no sé, me trae un recuerdo a mi niñez. Híjole, no sé a qué me recuerda, pero nunca me he podido acordar. Pero sí sé que me trae un recuerdo a mi niñez muy, muy grande. Cuando me acuerde, les platicaré a qué es. Pues siento que el tono me quedó perfecto. Me asusté mucho porque dije, wow, si el tono no me queda, ¿qué voy a hacer? Pero sí, sí me quedó. Ahí está, ya aplicadita. Es el corrector. En este momento no cuento con él. Sé que tienen uno. Y por aquí se los voy a estar colocando para que ustedes lo vean. Pero la verdad no lo pude conseguir. Y es por eso que voy a estarme aplicando un corrector fuera de cámara. Y ahorita regreso. Listo, chicos. Ahí está ya el corrector aplicado. Y algo que sí quiero mencionarles sobre el corrector es que es muy importante que esa parte sí esté bien corregida. Porque como es una parte que va a tener mucho énfasis, siento yo que es muy, muy importante que esté bien, bien corregida y que no te veas cansado. Que siempre te veas despierto, que te veas como que traes todo el punch del día. Esa es como que la impresión que yo siento que debe dar. Para sellar lo que es el corrector, voy a estar utilizando este polvito que viene aquí junto al contorno. Hace bastante amarillito y siento que me va a ayudar a acabar de neutralizar esa parte de ahí. Siempre, siempre recordando, recuerden, es muy importante quitar todo tipo de líneas que se formen ahí. Siempre. Para no sellar líneas que no queremos que estén ahí. Ahorita me voy a estar iluminando esta área de aquí. Hacerles algo sincera, yo hasta ahí me quedaría, simplemente me daría una capita de polvo porque ustedes saben, yo sí o sí tengo que sellar todas mis bases, pero como les digo, como voy a seguir grabando, voy a aplicarme un poquito de contorno y sirve que muestro en cámara el funcionamiento de esta paletita de contornos, así es que voy a estarme aplicando un poquito de contorno porque sinceramente esta área de aquí siento yo que nada más se vería hasta aquí. Ya sería opción de ustedes si quieren aplicar un poco de contorno o no. Pero sinceramente yo siento que ninguna mascarilla o ningún cubrebocas permite ver más allá de este pedacito de aquí. El contorno no tiene, la paletita de contornos no tiene aroma a nada. Que sí quiero que vean su función son estos blush. Estos blush son buenísimos, buenísimos de verdad. Y el que me voy a estar aplicando es este, que es el tono princesa. Es el mismo con el que estuve, el primeritito que estuve utilizando para difuminar la línea que hicimos en nuestros ojitos. Más que sí hay que tener algo de cuidado porque sí son bastante pigmentaditos. Vean la brocha. Para sellar todo mi rostro, como les digo, yo sí o sí tengo que sellar mi base. Voy a estar utilizando este polvito de arroz que está aquí. Este lo tengo en el tono vainilla, por si no lo había mencionado. Y disculpen los cabellos, pero sinceramente hoy como que no fue un día muy bueno de cabello. Traigo mi cabello muy raro, no sé por qué.
pero ahí está. Algo que quiero mencionarles sobre este polvo es que también tiene aroma muy, muy leve o más leve que este otro que está aquí, pero sí tiene aroma. Otra cosa, este polvo no es nada matificante, simplemente te ayuda a sellar de una manera muy, muy agradable tu maquillaje. Y aunque dice aquí ser de arroz, yo siento que hay otros de arroz que sellan más, pero este te hace la piel muy, muy natural. Algo que sí es mega importante darle un énfasis, chicos, es a las cejas, porque también es algo que les va a dar un marco muy, muy grande cuando traigan el cubrebocas. Así es que hay que definirlas, hacerlas que hagan ese marco de tu rostro muy bien hecho. Como no tengo de la marca ningún producto para cejas, sé que sí tienen, pero no tengo. Estuve buscando en todo mi maquillaje y no encontré, pero encontré esta sombra individual que es Carioca, esta que está aquí, porque eso sí, tienen unas sombras individuales de su línea super fantastic, buenísimas. A mí sinceramente esta me encanta para lo que es sombra de transición. Realmente no me acordé de ella hasta ahorita que puse a buscar un producto de cejas, pero es buenísima esta y me encanta. Y encontré esta otra que es glaseado. Esta la vamos a estar usando para iluminar y van a ver qué hermosa sombra. Pero primero que nada voy a estar haciendo mis cejas con esta. A ver qué tal me queda. Nunca he hecho mis cejas con esta sombra, pero vamos a estar probando a ver qué tal me queda. Claramente esta sombra no es para eso, pero vamos a darle una función extra y a ver qué tal nos parece. De hecho, hay un delineador de ellos que a mí lo personal me gusta más para las cejas que como delineador. Y trae un cepillito ahí medio extraño, pero a mí ese me encanta para delinearme las cejas. Y no sé ahorita por qué no lo encuentro. Por ahí lo tenía. Y en un video que tengo probando algunos productos de Bogué, ahí lo menciono. Voy a buscar ese video y se los voy a dejar sugerido por aquí para que ustedes pasen a verlo y vean ese lápiz que les digo. De hecho, en ese video es donde me doy cuenta que es un delineador y no un lápiz de cejas. Siento que no se ven mal. Obviamente se ven más rojizas de lo que yo quisiera, pero no es culpa del producto, es culpa mía porque este producto no es para ello. Pero ahorita le vamos a dar unos toquecitos con el contorno, a ver si lo podemos arreglar. Está haciendo un calorón terrible, chicos, terrible. No se imaginan qué calor tan fuerte está haciendo. Más o menos ahí está. Nada más voy a estarle dando unos toquecitos con la paletita de contorno para ver qué tanto le podemos arreglar a esto. Ay, 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 ay. Para que no se vean tan rojizas. Yo ya tengo aquí en el canal un video de cómo hago mis cejas ahora. Y si pueden ver, ahí hago combinaciones de productos. Y es porque me gusta que se vean de diferentes tonos. Y eso ayuda muchísimo a que tu ceja se vea mucho más natural, ya que nuestro cabello no es de un solo tono. Para serles sincera y usando productos que no son específicamente para la ceja o la marca no las tiene especificados para cejas, sinceramente siento que nos quedaron muy, muy bien y muy usables. Me gustan. Así es que, de que te puedes hacer unas cejas con los productos que tienes en casa, sí se puede. Ahí está. Y ya casi por último voy a estar utilizando esta que está aquí, que es la última sombrita que vamos a utilizar. Como les dije, su nombre es Glaseado y la voy a estar utilizando para iluminar. Es así. Blanquita, blanquita, blanquita.
Y la voy a estar usando hasta como iluminador. Simplemente unos pequeños toquecitos. Lo que sí tengo que mencionarles de estas sombritas es que sí son muy polvositas, pero sí pigmentan bastante bien. Y aparte son muy, muy económicas. Eso sí es algo que les tengo que mencionar, son polvositas. Y ahí está, mis chicos, ya sería todo lo que yo me haría. Y lo último que nos falta, pues es obviamente colocarnos nuestro cubrebocas. Yo sinceramente en los labios solamente me aplicaría un poquito de Carmex, un poquito de algún brillito que tengan muy hidratante para que no se resequen con el calorcito que estas cositas producen, pero sería todo lo que yo me aplicaría, porque pues el hecho de aplicarte un labial no serviría de nada porque no se notaría, pero ahí está. Recuerden siempre, chicos, colocarse muy bien su cubrebocas. Primero le colocas tus orejitas y ya después haces esto. Y es muy importante aplastar esta parte de aquí para que no entre absolutamente nada y se fije a tu naricita. Y listo. Estamos listas para salir a cualquier parte que tengamos que salir. Pero recuerden que si no es sumamente necesario, quédense en casa, mis chicos. De verdad, es muy importante que sigamos cuidándonos. Y de esta manera, ahora sí, me despido. Les mando mil besos a distancia, donde quiera que estén. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.